Partida. La partida es pareja. Viene por el centro Jace Way, que es movido por Misael Jaramillo para tratar de tomar el primer lugar y lo está consiguiendo. Lo acosa por dentro Belgrano, el número 2, y ambos van a luchar la punta cabeza a cabeza. 6, 7 cuerpos más atrás quedó el Cayo Patriot Drive, más atrás quedó New Year. Y el Faraón, el 4, se queda muy, muy lejos en el último lugar. Hay un duelo en la punta entre Jace Way, el 3, y el 2 Belgrano en 21-2 de acuerdo al Tracus. En el tercero, el caballo Patriot Dry a unos 7 cuerpos se pudiera beneficiar de esta batalla intensa que hay por la punta. Más atrás quedó New Year e el Faraone muy, muy lejos en el último lugar. Está Belgrano y Jace Way en la batalla por el primer lugar. Patriot Drive está en el tercero en 43.4 la media milla. Nos parece falso ese parcial. En el tercero, Patriot Drive, que viene por la línea interna sobre el caballo Belgrano. El caballo Jace Way está exigido, quedándose en el tercero. Desde el fondo mejora New Year, el número uno, cuando Patriot Drive cae sobre el puntero. New Year volando por la parte exterior de la pista con Santiago González. Cuando Patriot Drive domina la competencia, entran en la recta final. Patriot Drive luchando New Year y el Faraón volando. No, pegadito a la baranda interior. Patriot Drive por el centro, por fuera New Year. Il Faraone, el alazán arribado a la baranda, está desplazando y se viene a liquidar con Nick Juárez. La séptima Ghost Tripar, ganó Il Faraone. Segundo Patriot Drive, tercero New Year.